quién va a estar en clase 4, únicamente yo voy a trabajar para los fines de semana. He presentado mi registro como aspirante para la primera fórmula por el Senado de la República, por el PRI, con la coalición Fuerza y Corazón por México, que encabeza nuestra compañera Xóchitl Gálvez, que seguramente va a ser presidenta de la República. Con el apoyo de todos. Vengo a sumarme a ese gran trabajo que yo sé. Y lo digo con claridad, que con un gran esfuerzo viene realizando el PRIismo en todo el país y de manera particular en nuestro estado de Yucatán. Con esa emoción con la que pisé la primera vez la Casa del Pueblo, con esa misma emoción vengo hoy. Vengo también, y es importante para mí decírselos, vengo con la humildad de alguien que, si bien es cierto, ha sido gobernador del estado de Yucatán gracias a nuestro partido y al pueblo de Yucatán. Hoy vengo como un priista más. Hoy vengo consciente que los tiempos que se viven, lo primero que hay que erradicar es la soberbia, es la prepotencia, es creer que alguien es más que otra persona. Con esa humildad y con los pies en la tierra, vengo a decirle a mi partido que vengo a sumarme como uno más al gran esfuerzo que sé que todos guarden que están haciendo en sus diferentes trincheras. Estaremos impulsando en las próximas semanas y en los próximos meses, con estrategia, con inteligencia, con cercanía con la gente, desplegándonos en territorio, optimismo sensato, optimismo con los pies en la tierra, es lo que nos va a permitir salir adelante en esta importante elección. Me motiva mucho la idea de salir a la calle, de estar hombro con nuestra gente, con nuestra militancia, con nuestros candidatos, tocar puertas, hablar con la gente, caminar. Es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta hacer, es lo que le da buenos resultados a nuestro partido y es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer juntos, tocando puertas, moviendo conciencias, reflexionando con la gente de lo que el Yucatán quiere y de lo que el Yucatán no quiere. También una figura como la del Senado deberá erigirse como un garante de que se cumplan los compromisos que se hagan en las alianzas, que se cumplan los compromisos por nuestros militantes, que se cumplan los compromisos para la ciudadanía. Vengo con enorme orgullo de ser priista, con la lealtad hacia mi partido, que es uno de los valores que nos ha dado fuerza, que nos ha dado cohesión y que nunca pasará de moda. La lealtad se expresa, la lealtad se vive y quienes no lo vean así, que no busquen pretextos ni que busquen otras palabras. ¿Se es leal o se es traidor? En el PRI no somos perfectos, pero sabemos gobernar. ¡Que viva el PRI! ¡Viva! ¡Vamos a ganar! Dale, duro.